Bueno, pues yo soy a Frankie López. Hoy llegué a un lugar espectacular que me han platicado de este lugar antes, que se llama Barranca de las Viudas. Se los voy a recomendar, pero fui invitado hoy y vamos a checar este lugar, a ver qué show. Frankie, gracias por venir. Gracias, Ismael. Muchas gracias por la invitación a venir aquí a conocer el lugar aquí de Barranca de Viudas. Oye, se me hace algo bien interesante. ¿Qué es todo esto de aquí abajo? Lo que pasa que es en representación de algunos grabados que se encontraron en la presa de la Luz. Ajá. Y pues nosotros nos llamó la atención y pues quisimos mostrarlo aquí en la entrada de nuestro restaurante. Pero en sí es el mismo diseño. Ah, perfecto. Porque escuché que es medio trabajoso, ¿verdad? De ir allá. Sí, de hecho estaba un poco lejos. Solamente podrías llegar caminando o en motos. Caminando o en motos. Ah, bueno, pues para la gente que no puede ir hasta allá, miren, pueden venir aquí a disfrutarlo un poquito. Sí, claro que sí. Pues vámonos para adentro. Platícame entonces un poquito, he escuchado muy, muy buenas cosas aquí del restaurante. Platícame un poquito de las fotos que tenemos por aquí. Sí, bueno, quisimos darle un poco un toque en representación del pueblo de Jesús María. Como ven, hay muchas fotografías del pueblo, antiguas. Oh, sí. Sí, claro, ¿cómo? Sí, que no falle, por favor. Y doble, por favor, ¿eh? Entonces, ¿me habían platicado, Ismael, que acá hay un túnel o algo así? Sí, de hecho, cuando estábamos en remodelación del negocio, todavía no teníamos ni nombre ni nada del lugar. Ajá. Y conforme íbamos remodelando, nos encontramos un túnel. Y ya de ahí nació el nombre, pues, de Barranca de Viudas. Sí. ¿Y qué representa esto? ¿Que así es como se escondían o qué es el show? Sí, bueno, de hecho, en Jesús María, no sé si han oído, pero en todo el pueblo está... La parte, pues, central de la plaza está lleno de túneles. Todas, ¿la plaza? Todas llegaban a la plaza. Ok. De hecho, en una casa un poquito más adelante... era donde tenían el cuartel general, pues, de los soldados. Y wow. Todas las casas principales eran los que tenían como su venita, pues, a la entrada principal. Y en esta, como era una casa antigua, una casa vieja, pues, cuando remodelábamos, quitamos el piso, salió el túnel. Okay. ¿Y este iba a lejos, ese túnel? Sí, y de hecho iba al cuartel, que está acá a 2-3 cuadras. Ok, hasta allá iba. Sí. Entonces, estaban todos intercomunicados, sí, con otro. Todas las casas principales de aquellos años estaban comunicadas al mismo punto. Y a ver, esto sí te tengo que preguntar. La pregunta del millón. ¿Y el oro? ¿El oro? Ah, no, pues con eso hicimos el negocio. Y platícame un poquito de aquí, ¿qué es lo que tienes de estas relicas, verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí son casquillos de balas, algunas pistolas ya viejas, oxidadas, algunas planchas, pedazos de piedras, monedas, todo eso fuimos adquiriéndola conforme íbamos abriendo, los clientes nos los daban, o algunos amigos, y... Todo esto ha sido muy, muy bonito, se lo recomiendo a todos para que vengan y disfruten de este lugar. Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es disfrutar de un poquito del Carajillo 76, así que... Claro, recomendadísimo. La verdad que está muy rico. ¿Sí lo recomiendas? Claro que sí. Perfecto, pues vamos a... Yo también lo quiero recomendar, aquí ir a echarnos una tomadita. Pues aquí ya voy a agarrar mi Carajillo. Ay, ay, para ay. Para que agarre energías, la mera verdad, miren. Ahí está el mío. Bueno, yo ya voy a terminar estas grabaciones porque tengo que ir a tomarlo. Salud a todos. Salud. 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 Salud.